transmisión en vivo. Tendrán acceso exclusivo a los programas en vivo en video a través de YouTube. Tu nombre será mencionado en nuestros programas. Y para los Patreon Premium, tendremos un artículo de escucha, como gorras y tazas como los que utilizamos en los programas. En Escucha, nos esforzamos mucho por darte contenido variado, divertido, informativo y opinión sin filtros ni censura. Ahora, tú puedes ser parte de esto y ayudarnos a mantener el proyecto creando más y mejores podcasts, donde el más importante de todos es el escucha. Escucha. Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tocineando. Saludos a todos los fanáticos de la buena comida. Y de hoy vamos a hablar de un clásico costarricense. Clásico de la comida de soda. Exactamente, es un clásico que de hecho ya tiene más de 60 años en Costa Rica, ¿usted sabía? ¿Más de 60? Sí, es más. Yo hubiera pensado que más. Tiene 77 años si hablamos desde que llegó a acá. Obviamente estamos hablando del taco tico. O del taco, punto. Taco de verdad. El taco de verdad. No esto que los mexicanos impúdicamente intentan hacernos cambiar de parecer. Saludos a Roa, por cierto. Sí. Bueno, aquí en cabina me acompaña, como siempre, don Oscar Campos. Aquí con una lluvia. Bájele el tubo. Saludos. Muchas gracias. Ya hace rato, ¿verdad? Que no hacíamos un Tocineando. Es hace que como 2 semanas estábamos ocupados, ¿verdad? Es que hemos estado socados, hemos tenido muchas cosas, y estos carajillos de la escuela que no dejan pasar tampoco. Sí, bueno, todo un tema eso. Un tema para malas decisiones. ¡Hue puta, Charlie! Bueno, saludos a todos los que nos están acompañando en esta tardecita de viernes. Si van para la playita, pues qué bueno, muchachos, mándennos foto ahí para ver dónde van a pasar el fincito de semana. Y si van para la casita, pues bueno, ahí, escúchennos para que les dé hambrita. Y también saludos a las personas que nos escuchan luego por Spotify y los Patreons que nos pueden estar viendo en vivo ahí en YouTube. Que nos están escuchando en el futuro. En el futuro, sí, o en el presente, o buena tarde, o buena noche, o lo que sea. Actualmente con nosotros tenemos a Brian, Kenneth, De León, Mariana, Salvador, Mel CR, Paco... Te ha cuidado. Paco underscore. Y alguien más que no ha querido registrarse. Regístrense, muchachos. Regístrense, no cuesta nada. Es gratis. Solo su información personal, diría Ron. Exactamente, y las tarjetas de crédito. Bueno, muchos dirán: ma, es que el taco costarricense es en realidad, pues, de una flauta. Pues depende, o sea, sí, no vamos a tapar el sol con un dedo. De hecho, el taco que nosotros conocemos aquí en Costa Rica es de los años 50, en las famosas taquerías de del GAM, pues sí, viene derivado de las flautas de México, ¿verdad? Porque sí. Lo que nosotros conocemos como, bueno, o sea, los tacos que se conocen en México, nosotros toda la vida los hemos conocido como gallos. Gallo, correcto. Cuando se empiezan a promover estos tacos aquí en Costa Rica, ¿verdad? Pues la gente les empieza a agarrar mucha, digamos que cariño, porque era algo que no se había probado, era algo que no estaba acostumbrado. Era sumergir carne envuelta en una tortilla, freírla, después aderezarla con repollo y una que otra salsa. Y pues de ahí, era un platillo que usted podía comer, era un platillo rápido que sabía muy bien, dependiendo de la textura de la carne y todo eso, y que era fácil de preparar, no era caro. Sí. Era una comida popular. Curiosamente, como te digo, o sea, ha soportado 77 años, ¿verdad? ¿El paladar costarricense? Sí. De hecho, si lo ves, es uno de los platillos más longevos que hay acá, o sea, será, no creo. Más bien me parece bastante nuevo. Yo pensaba que tenía más tiempo. Tal vez con el auge de las sodas y los negocios como más, bueno, restaurantes como más familiares y recetas un poco más sencillas y rápidas de hacer, como tratando de apelar a la comida rápida. Es que esa fue mucho tiempo la comida rápida. Sí. Antes de que llegara McDonald's al país, todo eso, sí. Esa era la comida rápida. Ah, pero McDonald's tiene más de 100 años, creo, ¿no? No sé. No, creo que no. No sé, pero bueno. Sé que el primero que hubo fue el de Sabana. Sí. Pero no sabría si tiene 100 años. Pero bueno, recuerden. Bueno, ahí en Instagram dejaron buenas recomendaciones. Ahí después las vamos a leer. Y si tienen recomendaciones, ahí se están escuchando en vivo, también pueden dejarlas.
palo, dicen por ahí en el chat. Ah, Leo estuvo cerca. Sí, 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 sí. Pero bueno, entonces, ¿en qué consiste el taco tico? Para esas personas que no nos están escuchando, que no son de aquí, de este bello y precioso pedacito de tierra y finquita de nuestro corazón, conocido como Costa Rica. Vamos a ver, el taco en Costa Rica, y me imagino que en algunas otras partes de Centroamérica, es agarrar carne que ya ha sido precocida, ¿verdad? No necesariamente es carne, no, de hecho, no necesariamente, no. Definitivamente no es carne molida. No. Sino que es carne mechada. Es carne, lo que nosotros conocemos como carne mechada o carne deshilachada, uh-huh, ¿verdad? Que se parece mucho a la consistencia que tiene la carne de la ropa vieja en el platillo hondureño y el platillo cubano. Que se pueden usar varios cortes, pero creo que el más popular que será la mano de piedra, tal vez. La mano de piedra, sí. y la posta también. Posta de res. Posta de res. Hay unas variaciones ahí, pero esa es la clásica, con carne de res. Esa es la receta, sí, digamos, la más común. Sí, sí. ¿Verdad? Esta carne se pasa por un proceso de cocimiento. Cuando ya está, entonces se procede a deshilacharse, ¿verdad? O a desmenuzarse, hasta que se tienen en tiras. Y estas tiras se colocan secas, ojalá, en una tortilla. Que la tortilla puede variar. Puede ser de maíz, puede ser de trigo. Ahora se hace hasta de harina. Sabe. Receta clásica, maíz. Punto. Perdón. Disculpame, Campos, disculpame. No, bueno, yo no personalmente nunca he probado un taco en una tortilla que no sea de maíz. Siempre uh-huh. ha sido de maíz. O sea, nunca he probado con tortilla de harina. Solo vengo a decir una sola cosa. Una cosa. Costa Rica, no caigan en la trampa de Leo. Taco solo hay uno. No a la ideología de tajénero. No a la ideología de tajénero, Leo. Taco hay uno, el mexicano. Mis tacos los hago yo. Chao. ¿Para qué le abrimos micrófono? Lárgate, ¿para mexicano. Qué abrimos? ¿Para qué? Lárgate con tus gallos a otra parte. Gallos mal hechos. Ese que escucharon ustedes fue nada más y nada menos que nuestro productor Oscar Roa, ¿verdad? Madre, que para ser productor no produce mucho. El cual equivocadamente le llama. Soy más productor yo, man. Tacos a los gallos. Eso sí. Mm. Bueno, como les estábamos diciendo, la tortilla de maíz, entonces en la receta tradicional, ¿verdad? Porque mis tacos los hago yo, dice Campos. Y siempre tenían repollo, pero era repollo blanco, el repollo más común en Costa Rica. Entonces se acostumbraba a echarle repollo blanco. Y en un principio no se le echaban salsas de tomate ni mayonesa, sino que lo que se le echaba era una mezcla de pico de gallo. Ah, okay. Con el tiempo, pues se volvió más cómodo y más fácil, y a la gente le gustaba más cuando se le adicionaban, pues, salsa de tomate procesada, que era la salsa común. Ojo ahí, la ducha. Ojo la ducha. Era la salsa más común, ¿verdad? Y que era de más fácil acceso. Sí. Y la mayonesa también se volvió más popular porque era una salsa fácil de producir en las sodas. Entonces, cada soda en sí tenía su propia mayonesa. Sí, que es. Que de hecho ahí en Instagram nos dijeron que eso es como lo que más le gusta a la gente finalmente, que es la mayonesa casera de cada soda. O sea, de hecho, para darle más personalidad al taco, pues más rico es con mayonesa casera. Que vamos a llegar a ese punto también, sí, ¿verdad? Sí, sí. O sea, ¿cómo se le puede dar más personalidad a un taco para que no sea algo simple, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero bueno. Me imagino que en este punto de la vida ya todos ustedes han probado o tacos o flautas, si están en Costa Rica o en Centroamérica, o por lo menos México. En México ya han tenido que probar un... Sí. Okay. Para mí, la parte más importante del taco es la carne. Porque por más rica que esté la salsa, por más fresco que esté el repollo, si... Es que al final es la proteína lo que aporta el sabor. Sí, cuando yo llego a la tortilla... Si no me sabe bien la carne... Sí, muy difícilmente la tortilla o el repollo o las salsas lo van a salvar. Exactamente. Sí. Es como estos repollos... O sea, perdón, estos repollos no. Estos tacos que venden ya congelados. La carne no es carne, es una especie como de masa. Es una masa, exacto. Sí, ya, ¿no? Y es que también ya ahí
y bueno, tal vez me estoy adelantando, pero ya cuando se congela, pierde textura. La tortilla, la carne, entonces se vuelve más aguado. Y uno de los errores, o un mal taco, es que esté mojado. O sea, que no quede bien seco. Y eso es uno de los errores más grandes. Y por eso es que, por lo menos a mí, los congelados no me gustan. Porque, o si los dejan descongelando, claramente va a botar agua. O sea, donde está deshidratando. Y también cuando se cocina. Entonces, pues, no es mi preferencia. No es mi primera opción. Ahora, no tiene que ser necesariamente res. Ah, no. Puede ser un taco. He visto otras variaciones ahí. Sí, puede ser un taco de pollo, hasta de chorizo. De queso he visto. Uh-huh. Los tacos de queso son famosos porque, uh-huh, de muy hecho, ricos también. Quedan muy ricos y son más fáciles de hacer que la carne. Porque sí, nada más cortar el queso y freírlo. Bueno, freírlo junto con la tortilla. ¿Qué opinas vos de los tacos caseros que hacen con tortillas? Y pasan. Yo creo que en ese caso la tortilla no está tan pésima. Porque básicamente la estás haciendo una tostada, ¿verdad? Sí, entonces pues. Igual siento que es difícil conseguir buenas tortillas acá. O sea, si uno va a un supermercado, normalmente está atascado de tortillas y así. Hay una marca ahí, ahí. espacio no pagado. Disponible. Creo que se llama no, Maiceras, me parece. Que es un empaque como amarillo. Y se siente que es un poquito más casera. Claramente es igual de procesado, pero por lo menos el sabor no se siente tan industrial como el de las tortillas. Creo que se llama así, Maiceras. Y ahí en Cartago, por lo menos, también hay unas que se consiguen en verdulerías o en carnicerías. No recuerdo el nombre, pero esas son caseras. Son palmeadas y todo. Entonces, si pueden conseguir tortillas un poquito más caseras o incluso hacerlas ustedes, hacer tortillas no es tan difícil, en realidad es mejor. Yo honestamente les recomiendo que busquen las tortillas de maíz, que son amarillas, ¿verdad? Amarillas, o sea, que son, sí, de maíz. Sí, sí. No que se pongan a comprar tortillas o así, porque les va a cambiar demasiado la experiencia. El sabor también. Exactamente. Para mí una buena tortilla de maíz tiene que ser la tortilla amarilla. Ojalá, no tiene que ser gruesa, pero tampoco tiene que ser así un papel. Sí, ahí en medio, que tenga, o sea, es que al final se va a tostar, entonces si está muy delgada puede que hasta se resquebraje. Que eso le pasa a las tortillas, de hecho. En el momento en que se horan y se mete en el sartén, a veces hasta se empiezan como a, ¿cómo decir? Se empiezan a desarmar, pues, se empiezan a quebrar. Exacto. Y eso es terrible cuando la estás haciendo. Sí, no. A mí me pasa mucho eso, digamos, igual con las empanadas. A mí no me gustan las empanadas que no son de masa de maíz. Sí. Para mí son... Sí, que son con harina, pues. Exacto, eso me mata. Digamos, el punto más importante para mí es la tortilla. En este... No, perdón, la carne es lo más importante, pero... El segundo, o sea, la tortilla. El segundo sí tiene que ser la tortilla. Claro. Porque sí, no hay nada más feo que de estarte comiendo y que la tortilla esté toda mojada de la carne, entonces no esté tostada, sino que está toda húmeda. Lo cual es curioso, porque digamos, uno quiere que las salsas y todo el repollo se mezclen encima, pero no que te aflojen la tortilla. Sí, no, es que ese es otro error también, digamos, a veces lavan el repollo y lo dejan mojado. Uh-huh. Entonces, y eso es un error muy común de toda comida que es frita. A lo frito, si se les arrima algo mojado, se va a arruinar. Le cambia completamente la textura. Y la gracia de lo frito es también este crocante que tiene, que se desarrolla por el efecto, no sé si es el maliar, pero bueno, el efecto que se hace al tostarse los alimentos o caramelizarse, uh-huh, en algunos casos también. Entonces sí, si van a servir repollo o ensalada, por favor, un sequito. Seco, exactamente. Porque si no, echan a perder todo. O lo piden por aparte, mejor. Por ejemplo, eso es un buen toque. Si van a una soda y se lo van a comer a su casa, piden el repollo por aparte. Porque si piden el taco junto con el repollo, se les va a suavizar todo el taco y ya va a quedar feo. Entonces, eso es un consejo de gordo profesional. Pidan el taco y el repollo por aparte. Eso está muy bien. No lo había pensado nunca. Sí, ¿vos sabes? Sí, sí. Para que llegue tostadito a la casa el taco. Muy bien, Campos. Bueno, vamos a pasarles mi receta para hacer la carne de los tacos. Cuando quieran hacer tacos en su casa, ¿verdad?
obviamente, pues de habrán N cantidad de recetas. Variaciones, sí. Pero eso ya es a gusto de cada quien. Exactamente, esta es la que a mí me gusta. Ok, van a irse a comprar. Esta es la que a mí me gusta. Van a irse a comprar un kilo de carne que puede ser punta de solomo, puede ser paleta, sí, puede ser sí, posta. Se fue a lo rudo. Pues, de ahí. O sea, si vas a cocinar, cocina bien. Sí, no, pero también les recomiendo la arrachera más barata. Es que punta de solomo sale caro. Bueno. Punta de solomo es el doble de caro que una arrachera. Sí, eso sí. Entonces, pero claro, en sabor no se compara. Y es más bueno, magra. La arrachera es buena, la arrachera sí, es buena. Me gusta la arrachera. La arrachera es... ¿Cómo es que se conoce la arrachera también? En algún lado le dicen falda. Falda, sí. Bueno, eso de res, ¿verdad? Si no, inclusive podrían usar pollo, ¿verdad? Eso sí... Bueno, puede ser, pero eso sí... Nunca los he probado, pero puede ser también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Un pollo bien adobado... Sí, ser rico. Puede funcionar. Siempre que lo dejen sequito, puede funcionar. En el caso de eso, pechuga o... Bueno, puede ser hasta muslo, pero deshuesado, claramente. Uh-huh. ¿Por qué? No van a dejar ahí el muslo entero con el hueso. Qué atrocidad de taco. Ya llegó Herbert. Bueno, saludos a Herbert. Arroba Herbert. Arroba Herbert, o sea, Dani. Ok, van a ocupar 2 cebollas medianas, unos 5 ajos, un chile dulce, okay, ¿verdad? Sin membrana y sin semillas, cortado en... Si le dejas la membrana, eso es bien ácido. Bueno, amargo más bien. Amargo, es que sí. el chile dulce no se pone picante, sino que se pone amargo. Y... Sí. O sea, si le dejan la partecita blanca del chile, se le va a poner amargo. Una zanahoria, los 2 cortados en tiritas. Van a ocupar unas 2 tazas de aceite, pequeñitas, dos cucharadas de aceite, ¿verdad? Lo mejor es que preparen la carne, ¿verdad? En una olla de cocimiento lento. De nuevo yo con la olla de cocimiento lento. Oh, queda muy bien, suavecita. Sí, muy suave, no tuvieran olla de cocimiento lento, entonces pueden ponerla en una olla a presión, con mucho también, cuidado, sí, obviamente. Pero yo les recomiendo una olla de cocimiento lento. Es la mejor amiga del hombre cocinero. Es el más sencillo. Si ya no tiene ni presión ni cocimiento lento, pues de la cocción normal en una olla en la cocina, pues. Necesitan tener 2 tazas de caldo de carne, 1 taza de vino blanco. Caldo de carne. Sí. ¿El de caja de supermercado? Sí, puede ser el closet. Sí, yo tengo problemas con esas varas. Pero bueno, está bien. No, entonces... Es que salan mucho. Ah, ok. O sea, si lo van a hacer con caldo, mejor lo pueden hacer ustedes mismos. Puede ser caldo de pollo, caldo de verduras, o mismo caldo de la carne. Pero el problema de los caldos que venden así en caja es que tienen mucho sodio, mucha sal. Entonces hay que tener cuidado. O sea, no es que sean malos, sino nada más hay que tener cuidado si está muy salado. Y ahí medirlo junto con la sazón que uno le quiera poner, digamos, ya la sal. Entonces nada más ahí de probarlo antes para que no se les pase de salado. Hagan lo que hagan, no usen consomé de carne. Eso no. Pueden usar inclusive sazón completa, un poquito. Pueden usar una cucharada de sazón completa. Ojalá de una buena marca como Badia o así. No sabe más, no ninguna de esas marcas, ¿verdad? Puretes. Sabe. Exacto. Ojalá que puedan usar, hacerse una salsita de tomate natural, ¿verdad? Y le agregan una tacita. Si no, entonces pueden comprar una de estas latas Maggi, tal vez, no sé. Prego. Es que la prego es muy dulce. Sí, bueno. Mano, es que hacer una buena salsa cuesta. Bueno, sí, no cuesta, hay que tener paciencia porque son... Sería poner a hervir los tomates 3, 4 horas, dejarlos ahí reducir. Sí. Entonces es bastante laborioso. Sí. Y sal y pimienta al gusto. Bueno, ustedes van a llegar y van a agarrar la carne, van a echar todos los ingredientes y van a poner la olla en cocimiento lento, ojalá unas 6 o 8 horas. Uf. Hasta que quede bien suavecita. Suavecita, sí. Y la van a, una vez que ya esté lista, van a agarrar así prácticamente 2 tenedores y ella sola se va a empezar a abrir. Se va a separar, sí. Exactamente. La van a empezar a deshilachar y van a agarrar y con una cuchara y un colador van a empezar a sacar la carne y a colarla. Van a sacar la carne y a colarla sobre la olla para que conserven el caldo, ¿verdad? Ese caldo es sabroso. Eso es, pueden usar para otras cosas también. Eso es oro. Sí. ¿Verdad? Además, para hacer un risotto con ese caldo, uff. Uy, madre, sí.
Sí, sí, ese caldo le sirve para muchas cosas, entonces nunca lo boten. Entre mejor sea la carne, más rico les va a quedar el caldo. Claro, claro. Y van a dejar la carne secar. Baneamos a De León. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo? Dice, se pueden hacer tacos en freidora de aire. Bueno, y al rato, mae, no sé, habría que probar. Day, pero si no sé, si man, son congelados, no. Yo creo que sí, podrían salir. Sí, sí, sí. No, yo creo que hasta los normales, pero no sé. Siento que la grasita sí, sí le aporta algo. Sí, en realidad. No, no, voy, no voy, o sea, ¿cómo es? No tengo dudas, pero tampoco. ¿Cómo? Siempre se me olvida ese dicho. Ahorita alguien lo pone ahí. Pero bueno, seguimos con la receta. Entonces, esa es para mí la, digamos, la receta para hacer la carne, la carnita, de los tacos. Sí. Si ustedes gustan, la pueden secar un poquito a la plancha, ¿verdad? Porque lo idóneo es que la carne esté bien sequita, sí, para el taco, sí, ¿verdad? Sí. Para que no moje demasiado la. No la pongan a freír porque va a ser demasiado aceite, dado que después van a poner a freír la tortilla con la carne, ¿verdad? Con respecto a lo de las tortillas, si ustedes tuvieran. Yo sé que esto va a sonar terriblemente mal, pero si ustedes tuvieran una tortillera de confianza. Entonces van y le encargan sus tortillas donde la tortillera y que se las haga a la medida. Ayer. Si no, entonces pueden ir a un molino de maíz, ¿verdad? Que normalmente todos los barrios tienen uno y pueden ver si tienen tortillas. Sí, sí, ahí es una buena opción esa. Ahora, no es que van a usar una tortilla palmeada para hacer un taco, ¿verdad? No, eso jamás. Pero sí, lo idóneo es que las tortillas sean de esas tortillitas de maíz. Sí, es que la tortilla palmeada sí es un poco más gruesa también. Uh-huh. Sí se puede, pero sí, habría que palmearlo un montón para que quede delgadita. Que queden ojalá bien fritas, bien, bien ricas, tostaditas. Entonces, a la hora que usted la envuelve con la carne, que pueda cubrir todo, pero de que no vaya a quedar tan gruesa, de que no se fría toda por completo. Sí. Van a agarrar y van a cruzar la tortilla de lado a lado, una vez que ya está rellena con la carne, pues con su palo de dientes, ¿verdad? Para amarrarlo. Exactamente, porque sin eso se les va a hacer un desastre. Se les va a abrir. Si no. Se les va a hacer un desastre ahí en el sartén o en la freidora, dependiendo qué sea lo que usen. Y ya, pues ahí ustedes ya ustedes saben cómo va. Sí, sí. La parte de tacos de pollo, pues es muy vacilona porque hay gente a los que le gusta mucho el pollo, ¿verdad? Entonces hay gente que los prefiere. No es lo tradicional, estoy de acuerdo. Pero por ejemplo, el cerdo mechado funciona probarlo, muy bien en los tacos. Sí, sí, sí. Tengo que probarlos. Bueno, el chicharrón también. El taco de chicharrón, man, eso es bueno. Esa es la permutación. Gracias por excelencia. Gracias por existir, man. Sí. Sí, sí. Hacerte un Wakanda Forever. Pa. Wakanda Forever. Sí, aquí los de Patreon. Que pueden estarnos viendo. Que ay, mira, hay varios comentarios en YouTube. Ahorita los leemos. Entonces, ves, para mí el cerdo mechado es algo que podría funcionar muy bien en un taco. Dice Carlos López, ahorita Leo nos dice que usemos Wagyu. Que es esta carne, este ganado. Generalmente japonés, es australiano. Creo que también hay unas en Argentina. Que es especialmente de engorde y hasta les hace masajes y todo para que quede la carne súper grasosa. O sea, con mucho marmoleado, así, muy tierna, muy suave, muy sabrosa. De hecho, bueno, esta, la Kobe, ajá, es la categoría más alta de la Wagyu. Pero no toda Wagyu es Kobe. Ya, ya, ya. Sí. Sí, no, o sea, yo nunca les voy a decir que usen una carne. Sí, ma, acabas de decir. Cara, pero. Acabas de decir punta solomo más. O sea, una punta solomo vale 10 mil, 12 mil colones. ¿El kilo? O sea, como $20 más. No, el corte completo. El corte completo. Que son como 600, 700 gramos por ahí. Ma, pero es que es una buena carne. Sí, ma, pero. O sea, no es. Yo creo que. Normalmente es que el taco es como muy de soda, es barato. Entonces normalmente son cortes baratos. Ah, mano pero piedra o así. Por eso estamos hablando de la casa. Primero sí, estamos sí. hablando de la casa. Ah, pero muchachos, igual, quédense un poquito. Ma, pero sinceramente, yo no usaría una punta de solomo para hacer tacos, personalmente. Ma. Preferiría hacerlo ya la punta de solomo tradicional. Ma. Sinceramente. Ma, es que también de la punta solomo tiene esta capa de grasa
que no sé cómo quedará, pero bueno, a veces estaría interesante probar tacos de Punta Solomo. Ma, eso suena muy escalante. Déjeme decirle que eso suena muy escalante, mae. Jamás, Campos, jamás. Escalante never, mae. Sépalo. Más bien, hablemos un poquito de los tacos de queso. Uf, mae. Los tacos de queso son muy frescos, o sea, contrario a la carne, ¿verdad? No sé, no, a mí no me parece que funcionen bien con mayonesa y con ¿cómo se llama esto? Con salsa de tomate. Sí. Mae, en mi caso, yo preferiría comerme el taco de queso solito. Solito. Solito, sin, bueno, eso es lo que estás diciendo, sin salsa, sin repollo, sin nada. O sea, siento como que repollo con queso. No. Como que no es buena combinación, ¿verdad? No. Eso puede ser una bomba. Sí, de hecho sí, mae. O sea, porque es diláctico más el repollo, que también es bastante pesado. Sí, no. Pero a mí sí me gusta mucho el taco de queso. Y ahí me imagino que el queso que se debe usar es, ojalá, me imagino que semiduro. ¿Semiduro? Turrialba creo que es muy aguado para eso. Aunque quedaría también, ¿verdad? Y no se va a derretir bien. No se va a derretir. Bueno, es que tampoco es que hay que buscar el punto medio. Uh-huh. Ni muy fresco. Ni tampoco súper suave, bueno, ni tampoco súper maduro, porque ninguno de los dos va a derretir bien. El más común utilizado en esto es el taco tico, perdón, el queso tico. Ok, sí. Que ese es de la Dos Pinos. Exacto. Dos Pinos. Exacto. Que es una versión del semiduro, un poquito más duro, como te gusta. Sí, no, y tiene rico sabor también. Más que todo a la hora de calentarlo. Sí. Porque, digamos, de hecho, es especial para freír. Sí, sí. De hecho, o sea, si no saben cuál tipo de queso usar para los tacos, pidan nada más al supermercado un buen queso para freír. Porque es un queso que no va a derretir completamente, pero tampoco no se va a dejar cocinar. Entonces queda, es un punto medio. ¿Qué te parece si saludamos a los muchachos de Patreon? ¿Cómo no? Creo que ahí vamos a ver si están. Alcides Molina, Axel Neal, Alfredo Mora, Alan FM, Andrés Obando, Andy Johnson, Anónimo Magdinero, Bob Baquez, qué montón de gente, Carlos López, Come Funalito, David Solo, David Venegas, ya se me fueron un montón, Fabio, Isaac, Jason, Johan, Jorge, José, Chacón y Alfaro, José y un montón de José, Julio, Kenneth, Kevin, Killer, Quote, Luis Rosales, Martin, Michael, Minor, Moya, Olive, Olman Oviedo, Pillsbury, Rafa Solís, Sharon Zagot, Steven Calvo, Tao, Tony, Wesley, Joshua Corella. Y también gracias a Luis Guillermo Solís, que es Patreon de nosotros. Muchas gracias por hacer esto posible, muchachos. Bueno, por acá también tenemos gente nueva. Tenemos a Juanjo, Juan José, Christopher, Alan FM, Jeffrey Alfaro, Luis Diego, Yeudi, Arroba Herbert, Sebastián, Byron, Fabio Caballero, Pillsbury, Pepón, 2930 Michael, Eduardo y a tres más por allá. Saludos a todos. Acaba de pasar lista. Vamos bien. Aquí viene Roa. Vamos bien. A vernos consumirá juzgadora. Y ahí viene a hablar. No le voy a abrir micrófono. No 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 voy a hablar mal. Ojo. Pero sí, entonces, taco de queso. A mí me gusta mucho. De hecho, ese creo que se conoce más como flauta, ese sí. Sí. Ese sí es más como, si uno pide flauta, normalmente hacer con queso. Y otra cosa que sí lo he probado y que me parece que va muy bien es con la tortilla de harina. Ah, ok. Sí. Queda bien con la tortilla de harina. Casi una quesadilla, pues. Prácticamente, sí, ahora que lo pienso así. Lo que pura variación. Sí, de sí, comida. Pura variación. ¿Ya se dieron cuenta o todavía no? ¿O les va a tomar otra hora? Para... Bueno, ya llevamos media hora y lo hemos sostenido, Roa. No, sí. Yo no puedo escucharlos porque estoy editando audio, pero. Porque estaba lavándote la boca. Te levantas exactamente después de decir estas barbaridades. Bueno, ya, pongámonos a hacer eso. Roa, sí o no, que hacer. Ajá. Bueno, flautas o tacos ticos. Con Punta Solomo está muy escalante.
Sí, es mucho corte para unas flautas. Sí, no sé. Es que va frito, güey. O sea, no sé, siento que puede... O sea, no podrías como palpar la diferencia de un sí, corte no. mucho más barato, ¿no? De un lomo común o algo así, ¿no? Bueno, es como que o sea, chicharrón de ribeye. Yo digo, no digo que esté mal. Sí, no, debe no, ser también, muy rico. Pero te puede ser una lana. Sí, siento que para ese platillo sí. es mejor una carne más... ¿Sí ubican esos restaurantes que ofrecen chicharrón de ribeye? No, no. Hay muchos restaurantes de carne que, bueno, como right. que está de moda, yo creo. No, hay que levantar un toque el micrófono. Yo creo que está... Ahí está. Yo creo que está de moda. Sí. ¿Así está? Sí, yo creo que está de moda. Pero bueno, lo dices, a ver, ¿sabe bien? Sí, sabe bien, a huevo que sabe bien. Claro. Pues es ribeye, es chicharrón. Dices, güey, ¿me sabe mejor que el ribeye hecho término medio como Dios manda? No sé. Un chicharrón de otra cosa, ¿no? ¿Por qué de ribeye? Yo no digo que esté mal, solo digo que es para millonarios, como Leo. Es un buen corte. Siento que es un buen overkill. Es para millonarios, para Leo. Nunca lo sabremos. Lo que pasa es que ustedes campesinos no exactamente, pueden. ¿No? Somos del campo. Ustedes gente de campo, sí. Oigan, y sí, no sé si ya les dijeron, no he estado escuchando el programa, les digo, pero si ¿sí hay taco tico fresa? O sea, si en Escalante ya sacaron su versión del taco. Seguramente, te soy sincero, bueno, no sé ni me interesa. Con mayonesa casera y salsa de tomate casera. No nos tenemos que ir muy lejos. Ajá. Leo nos sacaron una receta... De un taco bien elevado. ¿Bien elevado? Sí. Caviar en lugar de mayonesa. ¿Con punta de solomo? Con punta de solomo, sí. Está bien, como dice Campos, estoy de acuerdo con Campos. Está bien. Pero se pueden ahorrar una lana. Mejor hacen ese solomo diferente, ¿no? Sí, sí. Como que cada... Es como, por ejemplo, es como la carne para hamburguesa. Yo también estoy a favor de esas cosas. Cuando dicen, es una hamburguesa de Wagyu. No, güey, te puse una buena hamburguesa, 80 res, 20 cerdo, un corte normalón, sí, ¿no? De res. Oso. No vas a agarrar Wagyu para hacer una hamburguesa, cabrón. Hazlo como Dios manda, hazlo bien, cabrón. Término medio, medium rare. Y además que aquí el Wagyu, me imagino que se consigue solo congelado. No sé, yo creo que he estado viendo aquí, como las cartas de ahora dicen ahí como hamburguesa de Wagyu. Yo sinceramente no creo que aquí haya este... ¿Quién sabe? O sea, que aquí se críe Wagyu. Ya lo crían mucho en Estados Unidos y lo crían en México. Ya lo crían en varios lados. Hay en Australia. Bueno, ya hay Wagyu australiano, que dicen que es muy bueno. Es muy bueno el australiano. Bueno, el japonés es el mejor, claramente. Sí, pues. Y aparte, bueno, particularmente de la región de Kobe. Sí, que dicen que es el mejor de la tierra. Pero sí, tacos de Kobe. Tacos de Kobe, exacto, unos tacos ticos de Kobe. Imagínate con mayonesa banquete. Ah, pero mexicanos sí. Mexicanos sí. Claro, mexicanos sin duda alguna. No, sí, también hay estos tacos. Por eso les vamos a ganar el sábado, man. Sí, eso. También hay estos tacos. ¿Qué jugamos? No, si hay estos tacos así, man. Si hay estos tacos así que le ponen cortes muy... Hay un montón. Hay un video que vi en YouTube hace como un mes de un cabrón que se llama Coreano Vlogs. Coreano. Es un coreano en México, ¿no? Y el chiste es que el güey se me hizo curioso el experimento, por eso lo vi. Porque va a probar el taco más caro y el taco más barato que encuentra en la Ciudad de México. Ajá. Entonces se encuentra un taco que son 5 por un dólar. ¿Por qué empezamos a hablar de tacos mexicanos? No sé, porque llegó el mexicano. Porque llegó el mexicano, claro, llegué yo a echarlo a perder. Ya se fueron todos del chat, man. Ya, llegué y se fueron, adiós. Y prueba un taco que cuesta 1.3 pesos, que son como 3 pesos, son un dólar, una sexta parte de un dólar, imagínense, sí, centavos. Por un taco. Y otros que cuestan 3 por 500 pesos, que son como 28 dólares por 3 está tacos. O sea, caro, cada taco como de... Bueno, más o menos como lo que uno paga aquí. Como de 13 dólares cada taco, así más o menos. Más o menos. Como de la... No, pero se me hace curioso porque justamente el güey dice, no mames, está inmensamente mejor el taco barato. El güey termina diciendo, está delicioso el taco barato y el caro, pues es... No, lo que siempre, sí, bueno, esa frase del... ¿Cómo se llama ese chef mexicano? ¿Cómo es? De Olvera, de Enrique Olvera. Sí, que él jamás va a poder ser el mejor taco. Él aspira a ser el segundo mejor taco. ¿Sí? El cabrón, justo ayer que sacaron el top 50 los mejores restaurantes del mundo, este güey de nuevo se llevó... En dos restaurantes de él se lleva el 15 y el 17. El 15, el Puyol en el DF, y el 17, Cosme en Nueva York. Primero? Un francés, como siempre. Ah, okay. Es la más alta cocina. No. Una vez estuvo en Central Perú. Sí, de hecho no es tan común. Ah, justamente. Sí, el tercero, quinto y séptimo son peruanos. Uh-huh. Pero la cocina, sí tiene razón. La cocina francesa casi nunca está en primer lugar, pero es la que los chefs ven como la base de la alta cocina. Uh-huh. Sí. Es como... Bueno, es que Olvera hace mi pastor. Sí, amén. Los dejo de nuevo. Viene a echar a perder. Se lo viene a echar a perder. Se lo viene a decirnos que estamos equivocados y ya. Bueno,
¿Dónde estábamos antes de que este mexicano viniera y nos...? Pero creo que no salude a Carlos y a Marvin ahí en YouTube, que son patrons también. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias, muchachos. El salario nos lo pagan gracias a ustedes. Sí, sí, sí. Amén. Ayer. Vamos a ver, estamos hablando del taco con queso. Taco con queso, sí. Uh-huh. Sí, sí. A mí me gusta, pero sí, bueno, yo creo que es más fácil encontrarlo como flauta que como taco con queso. Cierto. Y es igual, es de soda. Volviendo a los tacos de res o a los tacos de cerdo fritos, obviamente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Estilo flauta. ¿Podríamos reemplazar el repollo? Jue puña. Habrá quien no le guste, entonces se come el taco solo sin repollo. Ajá. Pero poner, o sea, creo que el pico de gallo podría funcionar, pero reemplazarlo del todo, no sé. Es que el repollo no es tanto sabor, porque también el repollo que es muy feo, muy amargo. Ajá. Pero la textura que le da, o sea, ese también, ese crunch, ese crujiente a la hora de morder junto con la tortilla, creo que combina muy bien. Porque hay entonces gente... no sé si se podrá reemplazar. Nunca he visto como un taco tico que no tenga repollo. O que tenga otra cosa y que me parezca que esté rico. Yo he visto ciertos lugares donde te lo sirven con repollo morado. Ah, bueno, pero... ¿Qué? El repollo está morado, parecido también. El repollo morado es un poco más dulce. Está, sí, sí, suena bien, pero sigue siendo repollo. Pero entonces, sigue siendo repollo. Que es una textura parecida. Y hecho hasta, me imagino, o sea, visualmente se ve muy bien. Y hay personas amarillo que... con morado. Sí. Me parece que resalta muy bien. Un poco peruano, ¿ah? ¿Eh? Sí. Pues sí, sí. Pero hay personas también que lo consumen con lechuga, que no les gusta el repollo lechuga. Porque les da gases y usan lechuga. Y acá, como dice Christopher, sí, con lechuga y pico de gallo. Sí, puede ser también, pero prefiero clásico, prefiero clásico con repollo, pero no me parece que esté mal con lechuga. No, o sea, podría funcionar. A sí, mí no me gusta tanto la lechuga, pero podría funcionar. Si está bien fresquita y crujiente, también funciona bien. Pero es que también es el problema. Si la lechuga ya está muy viejona, va a estar toda suave y no sé, también va a estar como amarguilla. Sí. Es que eso depende mucho de la calidad de los ingredientes, ¿verdad? Sí, o sea, claro, claro. Tenemos que asumir de que los ingredientes van a estar bien. Pero si comparamos lechuga versus repollo, para mí sigue ganando el repollo. El crunch del repollo va mejor con la tortilla frita. Para mí también. Ahora, ¿qué tal la ensalada de repollo como el coleslaw, digamos? Ajá. Es que es parecido, ¿no? Me parece que sería una buena... Es muy dulce. Una buena adición, sí, será, muy dulce. Para mi gusto... ¿No combina tan bien? No, porque es muy dulce. O sea, el coleslaw ya le añadiría otra capa de dulzura. Sí, no. Y hasta cierto punto, pues, de ahí, es una cuestión que siempre ha tenido como su acidito, su crunch. Y sí, no, creo que no funcionaría tan bien, la verdad. ¿Sabes qué sería vacilón? Ver un taco abierto, ¿verdad? Pero con tortilla frita. Ajá. Que tenga cerdo mechado, un poquitico de o sea, como pulled pork en... Exacto, sí. Exactamente. Como pulled pork en una tortilla frita. Eso suena bien. Con coleslaw. Eso suena bien. Es que sí, el cerdo siempre, el dulcito siempre le ayuda mucho al cerdo. Eso está bueno, ma. Eso podríamos hacerlo un día. Tocineando. De hecho, tenemos pendiente, ma. Quiero documentar la preparación de un pulled pork. Ok. Quiero documentarlo, Leo. Ok. Hacer así, grabadito en videíto y todo. Cuando vos digas, bro. Sí. Bueno. Vamos a la parte de las salsas. Uf. Definitivamente lo que le da mucha identidad al taco tico son las salsas. Sí. Y las salsas. La banquete, dijo Roa, ¿verdad? No cuenta. Sí cuenta. No cuenta. Vale. Pues cállese, madre. No. Eso no cuenta. Eso es comida, madre. Es que eso es comida de soda, madre. O sea, no era una soda y pedirle, madre, una salsa de tomate, ¿cómo se llama, madre? Que estuviera ahí reduciéndose por 5 horas. Madre, pero, o sea. Madre, antes en una soda no lo van a hacer, madre. Antes sí se hacía así. Pero bueno, ok. Básicamente. Una de las cosas más memorables de los tacos es la mayonesa. La mayonesa sí la hacen casera. Muchas sodas todavía a la fecha. Eso es lo que hace que usted diga, puta, en esta soda los tacos son buenos.
Además de la carne, obviamente. Eso fue un comentario que hicieron en Instagram, que ahorita lo leemos, dejaron buenas recomendaciones ahí. Una persona comentó eso, que la mayonesa casera muchas veces es lo que hace que uno recuerde un buen taco. Uh-huh. O sea, para mí es una combinación de la carne y la mayonesa, ¿verdad? Sí. De qué tan buena esté la mayonesa. Que se vea no blanca, que sea amarillita. Digamos que yo puedo dejar pasar que usen una ketchup, ojalá Kearns, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que es más acidita. No la banquete, que es un kilo de azúcar sí, disfrazado, que es sirope básicamente de tomate. Pero sí, sí me, o sea, sí puedo dejar que usen esa salsa de tomate industrial, porque no es nada común en Costa Rica que la gente haga su salsa de tomate dulce. Pero la mayonesa no. La mayonesa sí me parece que es importante. Es que la mayonesa, bueno, sí es más sencilla de hacer. Es que realmente, sí, para hacer una buena salsa de tomate, realmente se requieren 4, 5, 6 horas para reducir el tomate. Entonces, o sea, ¿quién? O sea, una soda muy difícilmente va a tener 5 o 6 horas de preparación para poder hacer eso. Un restaurante de comida rápida debería hacerlo. Sí, es que, o sea, depende de lo que cobre también. Bueno, sí. Si no va a una muerta de hambre, jamás. Es buen punto. A mí sí me parece que... Perdón, ahí el hijo de Leo nos estaba haciendo muecas. Hijo mío. Hijo mío. La cuestión es que a mí me parece que sí. O sea, lo recomendable de yo como dueño de un restaurante sería hacer yo mis propios... Pero es que es caro, Leo. Pero exacto. Ahí nos estamos saliendo de uno de los puntos de los tacos, que son una comida rápida accesible. Barata, sí. Exactamente. Sí, porque digamos, si uno... Ok, yo como dueño de un restaurante digo, madre, quiero hacer mi salsa de tomate. Me toma 5 o 6 horas de una persona estar ahí cuidando la salsa, que se esté reduciendo la electricidad o el gas que se esté utilizando. Y todo eso al final se lo tiene que cobrar al cliente también. Entonces, de ahí, claramente eso va a hacer que el precio suba. Madre, pero vos sabes que, o sea, aquí en Costa Rica de ahí, hay lugares especializados de tacos. Que hacen sus salsas. De tacos ticos, ¿verdad? Sí, sí, que sí hacen sus salsas. Ah, está bien. O tal vez no. Bueno, por poner un ejemplo, que se me venga a la mente, el primero es Pira, uh-huh, ¿verdad? De ahí, yo esperaría que donde Pira las salsas sean buenas. O sea, que no sea algo que yo pueda encontrar en un súper así. Que no sea el paquetito de plástico que uno tiene que romper con los dientes. Ay, sí. Madre, que por cierto, paréntesis. A mí sí se me hace bien deprimente que uno pida salsas y que le den así el montón de paquetes. Que le den el montón de paquetes. Me estresa un montón estar ahí que con los dedos o que con los dientes. Puta, madre. Eso tenés que agradecérselo a Maika. Gracias, Maika. Cago en Maika, madre. Pero Maika también vende los galones de... Eso ya es vagancia, yo creo, de los... Además que también es más contaminación. Sí, es más contaminación. Porque claro, eso es vagancia de los dueños del restaurante que no quieren de ahí, pues, estar sirviendo en tarritos individuales las salsas. Y es que gastas más, ¿verdad? También, sí, claramente. Porque si una persona dice, le da solo dos paquetitos, una mayonesa y otra salsa, es más barato. Entonces, o sea, gastan menos, desperdician menos. Desde un punto de vista, digamos, de precio, sí es más barato dar paquetitos. Porque si una persona, si uno le da el tarro de mayonesa y de salsa, se puede hasta abusar. Al rato saca su topper y empieza a echarse la salsa y se la lleva para la casa, güey. Malditos. Bueno, ¿qué necesitamos para hacer una buena mayonesa casera? Ok. Todas las mayonesas, o por lo menos las que yo conozco, van a base de huevo. Entonces ocupamos 2 yemas de huevo, 1 cucharadita de mostaza Dijon, 3 cucharadas de jugo de limón, porque a mí me gusta la mayonesa con limón. Es para cortar la grasa, dijo. Es para cortar la grasa. Exacto. Y para que no engorde. Exacto, para que no engorde, va a ser light. Un cuarto de... ¿Qué puede ser? Un cuarto de litro. Ahora, son... Bueno, ya sí, ya dijiste que son solo las yemas, ¿verdad? Sí, solo las yemas. Porque si no, si echan todo completo con clara, no va a emulsificar jamás. Necesitan agregar un cuarto de litro de aceite de oliva, ojalá extra virgen. De hecho, será más, es que el aceite, bueno, sí, se puede, pero a veces siento que si es muy potente el sabor del aceite, también va a cambiar mucho. Bueno, depende también. Digamos, hay gente que sí le gusta, hay gente que no. Se pueden usar aceite también neutro, uh-huh, de canola o de maíz o vegetal. O vegetal, sí, también funciona. Yo normalmente el que uso es el de oliva, pero
Sí, sí, no, se si puede. Si Capos sí, dice sí, que funciona, funciona mucho. No, sí, yo sí he hecho con aceites neutros y también, ¿eh? O sea, uh-huh, quedan bien. Y por supuesto, sal y mayonesa. Sal y pimienta. Perdón, sal y pimienta, sí. No, echarle mayonesa. Mayonesa a la mayonesa. Usan sal y pimienta, eso sí, al gusto, ¿verdad? Como a ustedes les gusta. Sí. Entonces, perdón. Ay, y ahora, caramba, el toque con el aceite es, hay que echarlo, usa un hilito. Sí. Porque si lo echan todo de un solo, no va a funcionar. Tienen que echarlo suavecito. O sea, encienden la batidora o la también la licuadora funciona. A mano, empiezan, a mano. Papá. Bueno, a mano también, si tiene mucha energía y tiene que echar el aceite. Al principio es un chorrito nada más, porque si no, no va a emulsificar tampoco. Entonces, ahí cuidado cuando estén agregando el aceite, porque si se les va todo de un solo, no va a funcionar. Sí. Lo primero que vamos a hacer es separar las yemas de las claras de los huevos, obviamente. Van a colocar las yemas con la cucharadita de mostaza y la cucharadita de jugo de limón en un recipiente que vayan a usar para batir o en la batidora, ¿verdad? Obviamente, como esto ocupa bastante, bastante batir, van a utilizar una velocidad media o baja, ¿verdad? Porque si lo ponen muy rápido se les va a hacer una... Sí. Una... ¿Cómo se llama esto? Una... Siempre como una espuma. Es que esto tiene un nombre. Un merengue. Ah, sí. ¿Verdad? Correcto, correcto, correcto. Pero es que también a mano es recomendable para uno no pasarse. Sí, sí, sí. Pero cuesta bastante. O sea, sí, les va a tomar mucho más tiempo. Es a mano, sí, van a durar muchísimo. Mejor en la batidora o en la licuadora. Una vez que ustedes ya tengan todo bien mezclado, van a añadir, como dice Campos, poquito a poquito el aceite, ¿verdad? Un hilito, así nada más. Ojalá que sea continuo, que no se esté cortando, porque eso tampoco sirve, ¿verdad? Pero que sea poquito a poquito, ¿verdad? Y ahí entonces van batiendo para que el aceite se vaya incorporando homogéneamente, ¿ok? Ya cuando está esto, entonces ya empiezan a añadir el jugo de limón y la sal y pimienta. Entonces ahí ya baten la última vez y ya después meten a refrigeración para que se... 2 minutos al microondas y ya queda. No es bueno. Me lo meten al microondas. Hacen un huevo frito después. Campos, madre. Muchachos, estos son el tipo de situaciones donde ustedes pueden creer a Campos la mitad. Lo del hilito sí, lo del microondas no. A ver, si he hecho mayonesa, para que sepan. Pero bueno, sí, mae, y... Dave, básicamente lo que andan buscando es que quede la consistencia de la mayonesa. Que es como... No gelatinoso, sino como... Todos conocen la textura de la mayonesa. Sí, pues. En realidad, sí. Es como... No sé cómo describirla. Bueno, sí, la textura de la mayonesa, pues. Uh-huh. Es una emulsificación. Así de sencillo. Les recomiendo sí que le echen mostaza Dijon y no mostaza normal, porque si no les va a quedar muy ácida y no, sí, no, no va a quedar bien. La Dijon es un poquito más suave y le va a dar un saborcito muy rico. Esa receta Escalante, receta de pobre, es huevo, aceite neutro y sal. Y vámonos, eso es todo. No es de Escalante. Mayonesa Dijon es cara, madre. Mayonesa Dijon la consiguen en todo lado, están en los por menos. Pero cara. Más por menos hay unos que son todos, madre, parecen automercados más bien. Pero bueno. Sí, madre, muy, muy, muy rica, madre. ¿Cuál ha sido la mejor mayonesa que has probado, madre? Así, casera. Casera. La de una amiga que ellos tenían un restaurante chino. Ajá. Y la mamá hacía mayonesa para ellos, más que todo. Era una mayonesa increíble, sí, madre. Así, madre, de sodas, de locales. Para mí, de las más ricas que he probado, la de Barón. ¿La Barón es buena? La Barón me parece rica. La Barón es buena. La de ¿cómo se llama esta pescadería? La de la Princesa Marina en su tiempo. Ah, sí, porque ya no. Buena. No, no sé. Ya no. Tengo probablemente. Ya no la hacen. Tengo probablemente 10 años de no ir a la Princesa Marina. Sí, no, ya no la hacen. Pero en su tiempo era algo increíble. La de la Tejareña es buena también. Uh-huh. Eso es una sudita ahí en Tejar del Huarco. Ay, güey, recién la conocí. Ya descubriste, estás descubriendo. Sí, ya ahí. Pero normalmente, madre, las mejores mayonesas son así de suditas de barrio. Mayonesa Barón, dice. Ya tenía que estar, Dani. Mayonesa Barón con un emoji y esos sugestivos. Este muchacho, man. Qué muchacho. Que no se le puede quedar bien con nada. Pero sí. ¿Y vos qué opinas de echarle al taco mostaza?
No, no soy muy fan. De hecho, para mí no va. No soy muy fan y es más, yo el taco me lo podría comer solo. Bueno, el taco normal, repollo y la mayonesa casera. Uh-huh. Ni siquiera necesito la salsa de tomate. Así, listo. Si es una buena mayonesa casera. Sí, estoy de acuerdo. Listo, no ocupo más salsas. Estoy de acuerdo. Sí, yo también podría. Sí, no me molesta la salsa de tomate. A mí tampoco. Pero digamos, si yo reduciéndolo así a lo más básico, así, sin la salsa de tomate. Pero ya, si con salsa de tomate también queda bien. Hay mucha gente que lo que hace una vez es salsa rosada, pues. Hay gente, de hecho, también, como está este problema con el repollo, ¿verdad? Que les da gases y todo ese asunto, reemplazan el repollo por cebolla. Usan cebolla, cebolla. Pero la encurtida. Ah, ok, sí, eso iba a decir. Porque si. Oh, bueno, un buen toque es también escalfada. Que es, bueno, o blanqueada. Que nada más la lavan en agua unas 10, 15 veces. Y ya eso les quita mucho el amargor de la cebolla y queda como lo dulcito, nada más. Uh-huh. Es un buen toque, nunca lo había probado así, pero me parece que le aporta la textura y también un poquito de sabor. Buen toque con cebolla, sí. Uh-huh. Y ahí nada más le agregas las salsas. Sí. Hay gente que ya a mí me para mi gusto deja de ser un taco y se convierte casi que en un perro caliente, ¿verdad? Que le echan relish. Radish es rábano en inglés, y sí. Relish es que es pepinillo como ahí en conserva. Exactamente. Y ahora, pues, pasemos a las menciones. ¿Qué nos recomiendan los muchachos? A ver. Ahí en. Les preguntamos en Instagram y dice Auxivale 13. Bueno, María, saludos, que era compa de Equifax. Dice la muerta de hambre y punto. O sea, tico burguesas. Uf, no. No, no. Yo tengo una ¿cómo es que llama? Una opinión muy fuerte de las tico burguesas y para mí no. A ver, es que a mí no me molesta tanto. Mm. A mí no me molesta tanto. Y me parece que están decentones. Ok. Dice Emma Torre 94 en Santana por el Fresh Market. Es una ventanita. De hecho, creo que ese lugar lo había recomendado Mois una vez. Me parece que era la misma ventanita de Mois. No recuerdo el nombre, pero una vez trajo una hamburguesa y estaba buena. Uh-huh. Y ahí entonces me imagino que los tacos también están buenos. Dice Montero C 17 tacos congelados de supermercado. Denegado, mae. No. No, papito, baneado. Se equivocó de programa. Baneado. Chao. Dice, vamos a ver. JP Wizard 10. Siempre hay una buena soda en todo barrio que se manda con buenos tacos y full salsas. Eso es cierto. O sea, normalmente los tacos más buenos son de soda. De sodita así, esquinera, sencillita, ventanita de barrio. Nada muy así, nada muy fancy. Esos son los mejores. Dice Villegas Diego 13. Definitiva, los de la soda de barrio. En Cartago hay una que se llama Está Bueno, Muy Buenos. Ok. Está Bueno de Cartago. Dice Fetoicismo. Qué nombre de usuario. Creo que lo dije bien. Las Fulvias en San Rafael de Oramuno de Cartago. Ya van dos. ¿Van dos de Cartago? La Vanecita en Calle Blanco, dice Sanatex. Sanate CR. Sí, yo también lo he escuchado. Creo que yo una vez fui ahí. Yo antes vivía en Calle Blancos y creo que probé ahí. Pero hace muchos años. Dice Vega Piedra, soda la casita en Churuca. Solamente que no se puede comer en el lugar. Me imagino que es como una ventanilla. Entonces. Me imagino que es como una ventanilla. Que es hoy por hoy el negocio, el modelo de negocio que está proliferando. Dice Jeremy Los Pira. Ese sí nunca lo había escuchado. Los Piras son estos tacos de Grecia que quedan en el centro de Grecia que tienen una en City Mall. Ellos tienen un modelo muy vacilón, ¿verdad? Que es que tienen inclusive sándwich de tacos. Entonces tienen este pan que ellos hacen. Entonces te hacen el taco alrededor del sándwich. O sea, están copiando a DF, mae. A Ciudad de México. Algo así. Pero sí, no están nada mal. Honestamente, son bastante ricos. Sí. Dice Cals 133, Taquería Costa Rica Natillo 4. Sí, he probado ahí, están muy buenos. Ajá. Están muy buenos. De hecho, es una referencia, ma, de tacos aquí en Costa Rica. Es okay. Taquería Costa Rica. Dice Jeremy otra vez, Taco Bell. Baneado. Mae. Baneado. Mae, ¿para qué lo lees? Ignóralo. Julián Mafioli, Cabullo en Alajuela. En Río Segundo de Alajuela. Eso no los conozco tampoco. Dice Dave Vargas, El Carboncito en Santa Cecilia Heredia.
Ok, el carboncito. Ese Iron en la choza viernes por la noche con una cerveza o amigos, son fáciles de hacer. Ok. Bien, caseros, sí. Muy bien. Yo, pero bien hechos, bien, no, sí, bien no, hecho. No congelados. Bien hechos, sí, sí. Haciendo, cocinando la carnita y todo. Yo, bueno, Barón, me parecen buenos. Los de Barón son ricos. Los de la Tejareña también son muy buenos. Bueno, los de Atillo, que he probado también ahí en Tacos Costa Rica. ¿Y dónde más he probado? Yo que podría recomendar esos en realidad. Sí, sí. Yo tengo tres recomendaciones. Tengo Soda Deli en San Francisco de Ríos, uh-huh, que tienen muy, muy buenos, muy buenos, muy buenas salsas. Y la carne está bastante bien. Les recomiendo los tacos de ahí. Les recomiendo las empanadas de chicharrón. Y como siempre, les recomiendo las papas con todo de la Soda Deli. Papas con todo. Sí, en okay. San Francisco de Ríos. Les recomiendo también, si van para Puerto Viejo, en Limón, les recomiendo pasar a Guápiles por la Expo Pocosí. Hay un lugar que se llama Soda Cacerolas, que es muy, muy bueno. Sí. Ahí tienen muchos platillos buenos, pero los tacos que hacen ahí son tacos, por ejemplo, los tacos grandes son tacos con papas en vez de repollo y les ponen salchichas. Es una chanchada. Sí, pero es una chanchada magnífica. Sí, los, sí, suena bien. Se los recomiendo mucho. Y de ahí es un punto intermedio. Si van a hacer un viaje largo, ¿verdad? Si van para Puerto Viejo o si van para esos lados, pásense ahí, muchachos. Vale totalmente la pena. Queda por la Expo Bogosí en Guápiles. Ajá. También en Guápiles hay otro lugar que se llama Tacos Elefante. Tacos Elefante. Que tienen su un taco que se llama Taco Elefante. Ya, ya imagino. Que son dos tortillas enormes. Que son de maíz, pero son enormes. Como le gustan a Campos. Uf. Que son carne mechada, queso, dos lonjas de jamón, todo eso dentro de la tortilla. Vienen como medio kilo de papas. Arteria tapada. Exactamente, y eso sí le ponen repollo encima. Ok. De hecho dice Lina también, taco tico en Paraíso. A la pucha, taco tico, yo lo he escuchado también. Yo no, mae, bueno, yo iba mucho a Paraíso todavía y nunca he probado ese, mae, tengo que ir. Pero bueno, esos son ahí, a ver si en el chat dicen algo más. Nos estaban recomendando a Cabullo también. Cabullo en Río Segundo. Uh-huh. Si tienen ahí recomendaciones en el chat, de una vez déjenlas. Pero si no, vamos cerrando. Yo creo que sí. Yo creo que es hora de ir enrollando esta tortilla. Uf, qué gran manera de cerrarme. Eso. Bueno, muchachos, muchas gracias por acompañarnos. Qué gusto que haber estado por acá. Si van para la casa, pues que tengan un buen descanso y buen provecho. Nos vemos en unos 20 minutos aproximadamente, bueno, para si Roa quiere para lo que viene siendo Charlavaria. Así que qué gusto estar con todos ustedes y buen provecho, Don Campos. Muchas gracias y buen programa. Eso es uno de los platillos de soda aquí en Costa Rica y había que darle su espacio. Claro que sí. Así es. Tun, turun, tun, turun, tun. No, ese no era. Claro que sí. A Rua sí le sale bien, a mí no. Pero bueno. Chao, entonces. Hasta luego, muchachos, y buen provecho. Ahora puedes ser parte de Escucha con Patreon. ¿Qué significa ser Patreon de Escucha? Todos los suscritos al Patreon de Escucha tendrán acceso exclusivo a nuestros programas una semana por adelantado y horas después de su transmisión en vivo. Tendrán acceso exclusivo a los programas en vivo en video a través de YouTube. Tu nombre será mencionado en nuestros programas.